Wir sind zum UEFA Cup Spiel im Müngersdorfer Stadion, den FC Barcelona. Und den gastgebenden ersten FC Köln. Unser Willkommensgruß gilt dem Schiedsrichtertrio, den Herren Korver, Van der Laar und Boss aus den Niederlanden.
Thank you.
Oliver Strack mit der Nummer 4 kommt mit der Nummer 12 Wilmer ins Spiel.
Thank you.
Tor für den FC Barcelona. Spielstand 0:1. Torschütze war mit der Nummer 7 Castro. Fußball-Bundesliga, erste FC.
Thank you.
Barcelona wechselt aus. Mit der Nummer 4 geht Olmo und es kommt für ihn mit der Nummer 16 Martinez. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Fa uns moments, com poden veure en la cara de Sánchez i de Canito, ha acabat el partit al Golfen Morgue Stadion de Colònia. Sánchez, una victoria merecida al Barcelona, habéis tenido un poco de suerte, pero todo ha ido perfectamente, ¿no te parece? Bueno, pienso que hemos buscado la victoria. La primera parte ya teníamos que haber conseguido al menos un par de goles y creo que el equipo ha duchado y se ha merecido de una vez por todas tener un poquito de suerte que la liga realmente no estamos teniendo. ¿Esta era la inyección de moral que necesitaba el Barça para remontar posiciones en la liga, por ejemplo? Yo lo único que quiero decir es que antes se nos ha dicho que éramos muy malos y que realmente no teníamos equipo. Ahora lo que quiero también decir es que tampoco somos tan buenos. Entonces pienso que Barcelona es un gran equipo y con la ayuda de todos, prensa, gente, o sea, público, directiva y los jugadores, podemos hacer un buen equipo que haga más actuaciones como la de hoy. ¿Te parece que la eliminatoria pues está salvada con este 1-0 en terreno del Colonia? Qué duda cabe que hemos dado un paso adelante, muy importante, porque creo que es un buen equipo. Aparte de eso, Michel creo que ha correspondido, o sea, nos conocía a la mitad a varios jugadores, entonces pienso que és una victòria molt important per a nosaltres. Gràcies, Sánchez, i enhorabuena. Canito, un altre dels protagonistes d'aquest encontre que s'ha acabat en victòria barcelonista. Cano, quizá la suerte, la gran clave del Barcelona en este partido ha sido la seriedad, la disciplina con que habéis jugado, ¿no te parece? Hombre, desde luego que el Barcelona hoy ha puesto una seriedad extraordinaria. Kubala realmente se merecía esta victoria porque era un hombre que estaba sufriendo mucho por nosotros. Hoy hemos jugado muy serio, que era lo que íbamos a venir a resolver el partido en el campo de Colonia, que era muy difícil. Desde luego que la eliminatoria todavía no está resuelta porque el Colonia juega mejor fuera de su terreno de juego, pero desde luego hemos dado un paso muy importante cara a la eliminatoria para la siguiente. Canito, ¿mejor ya como centrocampista, más acoplado ya a esa posición? Lo único que puedo decirte en estos momentos es que yo estoy cumpliendo una labor muy seria dentro de una disciplina que me ordena el entrenador. Yo sigo pensando que no es mi puesto, pero lucho por tener un puesto en el Barcelona, que es muy difícil. Kubala me manda una misión, yo tengo que demostrarle que sirvo para el equipo. Y has jugado muy bien, Cano, todo hay que decirlo. Un hándicap que hemos visto a Barcelona, quizá el único lunar del partido. ¿No estáis un poco mal físicamente? ¿No aguantáis perfectamente los 90 minutos, creo yo? No, no es verdad. Físicamente estamos extraordinarios, así lo hemos demostrado en este partido. Aunque el Colonia en la segunda parte ha dominado más, es normal porque está dentro de su terreno, tiene que abrir más líneas para contraatacar mejor, pero nosotros en los contraataques siempre le cogíamos para meter algún gol más. Incluso ahora, al último minuto, Hasim Krankel ha tenido una oportunidad que ha dado en la escuadra. Gracias, Canito, y enhorabuena. Y eso es todo desde el estadio de Morfer Dorje a Colonia. Resultat final, Colònia 0, Futbol Club Barcelona 1, a 16ens de final de la Copa de la UEFA. Danke, 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 danke. Danke schön. Okay.